Hicimos la presentación en Expo Agro, una primera puesta a conocimiento de los clientes. Hoy es una realidad. Estamos comercializando la marca SDLG de la compañía, que a su vez es una parte de lo que es la compañía Volvo, con todo el respaldo que tiene Volvo para sus productos en esta línea de productos, que incluye palas frontales, cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras. La idea es no solamente incursionar en el mercado vial, sino tener una alternativa para los clientes nuestros que se dedican, por ejemplo, al tratamiento de estiércol con los acoplados que tenemos nosotros para desparramar estiércol. Y también hay un mercado muy ávido de esta maquinaria, que es el ganadero o el tambo. Exacto. Que utiliza la parte de los mixers para alimentar. Entonces, la frontal hoy es una herramienta casi indispensable. Y algunos también la usan para el mantenimiento de los caminos propios o del área de influencia de cada uno de los establecimientos. Sí, se suma exactamente para lo mismo. Nosotros tenemos la experiencia de las niveladoras de arrastre, que hace un tiempo las estamos comercializando. Los resultados son óptimos. Entonces quisimos también incorporar esta parte de maquinaria, que creemos que tiene y va a tener y está teniendo una increíble aceptación en el mercado. Hoy, por supuesto, la situación socioeconómica que vivimos no es de la mejor. Entonces todos, lo primero que preguntan, ¿qué herramientas de financiación tenemos para concretar la compra de esta máquina? Mira, acompañando el proyecto de SDLG, que es la marca de estas máquinas que te decía, y su necesidad de incursionar en el agro, es que nosotros nos pusimos en campaña de lograr que todas las herramientas que tiene el cliente Acron de financiación las tenga quien está dispuesto a comprar una de estas máquinas. Entonces, hoy acceder a una máquina de este tipo de características viales tiene el mismo sistema de financiación que quien nos pretenda comprar una tolva, un extractor, una embolsadora, y ya es conocido en el rubro cómo funciona el sistema de financiación Acron. Incorporamos también, aparte, la posibilidad de hacer la venta con canje cereal, las mismas líneas de crédito que tenemos para los productos. Todo esto seguramente va a estar expuesto también en Agroactiva, ¿no es cierto? En la próxima exposición que tenemos, seguramente allí es una convocatoria obligada. Sí, obviamente vamos a estar muy fuerte, apostando muy fuerte a lo que es SDLG y, bueno, toda la línea de Acron, que tenemos algunas novedades también para presentar. Gracias, Juan, y felicitaciones y el saludo a toda la familia Caviglio, que por supuesto siempre nos apoyan y nos presentan este tipo de alternativas que seguramente ustedes ya lo están teniendo muy en cuenta.